Ya estamos, León. Una de las cosas que más quiero mejorar en el trail es la fuerza. Pero como amante del trail, de la naturaleza, de los espacios libres, el hecho de meterme en un gimnasio no me motivaba mucho. Así que he decidido empezar a entrenar la fuerza en el parque. Y hoy os quiero enseñar dónde entreno. Ya veréis, es un sitio muy peculiar, por llamarlo de alguna manera. Bueno, esta es una de las zonas que uso de entrenamiento, pero en el vídeo de hoy lo que realmente os quiero enseñar es el parque que tenemos aquí en Salvaterra para hacer ejercicio y que los modernos, llaman calistenia. Os lo voy a enseñar, que vais a flipar. Como veis, el espacio es realmente enorme, no sé cuántos metros cuadrados habrá. Aquí en la zona central está todo el parque biosaludable, ¿no? Que bueno, los distintos elementos están más o menos bien conservados y cumplen bastante bien. Ahí al fondo teníamos un banco donde tenían las típicas pedaletas estas para hacer bici, pero nada, ya desaparecieron. Y el resto de elementos, pues bueno, más o menos se conservan bien. Pero vamos a lo que os venía a enseñar, lo que es el parque de calistenia en sí. Vamos a ver todo lo que nos ofrece y en qué estado está. Elemento número uno. A ver si me ayudáis a descubrir para qué sirve esto. Realmente no me he atrevido todavía a usarlo. No sé para qué se puede usar. Así que ahí, primera sugerencia del día, ponerme en los comentarios qué puedo hacer ahí. Elementos, este está bastante bien. Es una espaldera doble y también tenemos dos barras de dominadas a diferentes alturas. Un poco extraña, esta vale más bien para niños. Y esta también se nos queda un poco bajita. Pero bueno, no nos vamos a quejar de la altura. Hay cosas peores. Venga, va, que le he estado dándole aquí un poquito las dominadas. Y os enseño más cositas. Esto ahora me parece que le llaman la serpiente o algo así, porque ahora hace forma de zigzag. Pero bueno, esta estructura, que es como una escalera horizontal, yo creo que está bastante bien. Es bastante rígida, no se mueve mucho. Y los que ya tienen un nivel superior le pueden dar uso. Luego tenemos un banco de abdominales. Y el siguiente elemento, que este sí que yo es el que más he usado cuando he bajado aquí. Me preparaba aquí un pequeño circuito. Hacía en la barra esta que está aquí más abajo, a la altura de la rodilla. Aquí siempre suelo hacer fondos. Luego me doy la vuelta y hago tríceps. Aquí puedo hacer saltos al banco y abdominales. Y aquí lo usaba para hacer saltos de un lado a otro. Y la parte de atrás sí que nunca he llegado a usarla. O para hacer abdominales quizás, o algo así la podamos usar. Bueno, como la cosa se está poniendo seria, os voy a hacer una demostración. Vamos. I'm that dude, but I see you from the top, yeah, real soon. Looking down on the haters that I've been through. Told them I'll see you later, yeah, big truth. I keep a real good pace, built a big house, damn, look at that place. Up in my mind, cause that's my space. House so big, full of positive things. And I can't be shook, cause I ain't no rook, man, I wrote the book. Now I teach how to cook them beats, like, look, making things look good. I just want trophies, blacks with a whole gold, if you know me. Got a gold record on the wall, look closely. Got that record all alone, like, otro elemento que realmente en principio no sé para qué lo usarían. Y que ahora el estado en el que está, pues tampoco le encuentro mucha utilidad. Pasamos a otro elemento, unas barras de equilibrio a distinta altura. En la que la más pequeña mejor ya no fliparse mucho, que se puede venir abajo.
Por si no tuviésemos poco con el banco inclinado de atrás, aquí tenemos otro, súper útil. Y aquí sí que tenemos dos elementos que uso más. Este lo podemos usar un poco para hacer las dominadas australianas. Y ese ya, pues para hacer fondos o fondos de tríceps. Siguiente elemento, una barra de equilibrio con muelle. Aquí, para los que sepan hacer gimnasia rítmica, tiene una buena barra para desarrollar su imaginación. Y aquí teníamos otras paralelas, unas paralelas a 2 o 3 metros de distancia una de otra, pero una lamentablemente desapareció. Y este es el elemento, digamos, el elemento estrella de aquí del parque, en el que la gente que está realmente ya fuerte y preparada, pues se lo puede pasar bien. Tenemos una espaldera doble, unas paralelas a la altura de mi cabeza, eso sí. O sea, esto puede estar perfectamente a 1,60. Y un par de barras de dominadas, más la escalera que teníamos antes ahí abajo. Bueno, no nos podemos quejar tampoco. Como digo, este es el elemento pues más calisténico, ¿no? Podemos decir, de aquí de este parque. Luego tenemos otras barras, barras en el suelo a diferentes alturas, que bueno, aquí con un poquito de imaginación, pues también le podemos dar un poco de uso. Siguiente elemento, esto ya sí que es para nivel transmedrano. Aquí realmente no me atrevo ni a probar a hacer un ejercicio ahí. Luego pasamos a unas paralelas, que estas sí que las he intentado usar alguna vez y están un poco más bajitas que las de ahí arriba. Estas, pues no lo sé, estarán a 1,50 o así. Cuesta un poco subir arriba, pero bueno, un buen salto y te pones ahí. Otras paralelas dobles, otras espalderas dobles. Aquí les ha molado al que diseñó el parque, dijo venga. Espalderas suecas, me parece que se llaman. Por todos lados, que esto es polivalente. Esto vale para hacer cualquier tipo de ejercicio. Así que nos la han metido aquí por todo el parque. Aquí hemos llegado a una parte ya extraña en la que no sé si con acierto o con qué pretendían hacer aquí. Pero tenemos unas plataformas con unas setas o champiñones. No sé, a lo mejor, ya te digo, la gente que tiene nivel pro se pone ahí a hacer formas y le va de puta madre, pero es un poco peligroso, ya os lo digo. Otra pequeña barra de equilibrio. Da miedo solo probarlo. Aquí tenemos un par de bancos, que realmente no sé el nombre de esto. Aquí me imagino que no sé qué se puede hacer. Además de plantar un águila y mostrarlo al mundo, pues no sé qué coño podemos hacer aquí. Y por último tenemos otras dos barras de dominadas, que nada, también están bastante bien sujetas. Y bueno, tienen la misma altura que la de ahí atrás, no nos llega. Molaría que hubiese alguna en todo el parque que estuviese a la altura del pecho para hacer las dominadas australianas, estas para los principiantes, que son las que estoy buscando yo, ya que es mi nivel. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Ya os he enseñado lo que es el parque de calistenia. La verdad es que venía con una idea de que iba a estar en un peor estado, y ahora que os iba enseñando las cosas, bueno, pues ni tan mal. Yo creo que con un poco de imaginación y querer hacer realmente ejercicio, se le puede sacar bastante provecho al parque. Aún así, dejadme en los comentarios si creéis que debería escribirle una carta a la alcaldesa pidiéndole alguna mejora. Y también, si me dais ideas de ejercicios en alguno de los elementos que habéis visto, pues de lujo. Porque como os he dicho, realmente soy muy novato en este mundillo, porque como habéis visto, solo soy capaz de hacer 3 dominadas y la tercera yo creo que un juez no me la daría por buena.
Así que eso, pido ayuda para que me mandéis algunos ejercicios para principiantes, a ver qué puedo hacer aquí. Y nada, si os mola, si me lo pedís, pues también os puedo enseñar un poco el proceso y luego los diferentes ejercicios que vaya haciendo yo, pues eso, para principiantes. Y el experto no os puedo enseñar nada. Espero que os haya gustado el vídeo, que le des al like y nos vemos en el siguiente.